Hola, muy buenas, bienvenidos un lunes más, como es habitual, al programa deportivo de la casa Nuestro Deporte. Hoy tenemos por delante 60 minutos apasionantes y es que tenemos resúmenes de todos nuestros representantes, empezando por el Deportivo Guadalajara, que logró un valioso punto en su visita a Los Cármenes, un campo que hasta la fecha se nos resiste, no hemos conseguido ganar allí, pero la verdad es que el punto, y más viendo cómo fue luego la jornada, sabe a gloria. Además le vale al Deport para seguir invicto en este año 2014, donde lleva una gran racha. Vamos a ver el resumen y vamos a charlar con Santiago Nuero, entrenador de fútbol, y David Garrido, futbolista del Deportivo Guadalajara, que disputó ese partido. Y con ello no solo hablaremos de Liga, sino también de Copa, que es que tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina al Novelda y hay que remontar un 1-0. Vamos a ver si es posible. Además, nos daremos una vuelta por lo que fue el derbi de veteranos. Cita histórica, fue el viernes en el Multiusos, imágenes espectaculares del Deportivo Guadalajara veteranos frente al Hogar Alcarreño. Y ya de paso, veremos también algunos de los momentos de esta del partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, también de fútbol indoor, de veteranos. Un espectáculo, no se lo pierdan. Repasaremos también lo que fue el empate del Azuqueca. Si hablamos de balonmano, tenemos que seguir hablando de empates. Estará por aquí Ike Cotrina, derbi regional 22-22 entre el balonmano Guadalajara y Cuenca, con un Zupo y un Mateo Garralda viviéndolo ahí al pie del cañón. Muchísimas alternativas y al final bola decisiva para Cuenca, que supo defender el balonmano Guadalajara, que es quinto. Hablaremos también de baloncesto. Muy buena jornada para los nuestros. Vaya imágenes que tenemos de la inauguración de Soimos, que se la aguó ni más ni menos que el Ceba al Palma de su ex técnico Ángel Cepeda. Y por supuesto repasaremos lo que ha sido la jornada de fútbol sala, aunque esta vez tenemos que hablar prácticamente de todo derrotas. Veremos los goles de la derrota por 5-2 de la visita del Brihuega al Hércules de Alicante. De todo ello a lo largo de la siguiente hora de programa. Nos metemos en materia, arrancamos Fútbol Deportivo Guadalajara, Segunda B y Copa Federación. Pues estamos ya metidos de lleno en materia. Empiezo a saludar a quien nos acompaña en la mesa futbolística de esta noche, donde tenemos muchísimas cosas que ver y muchísimas cosas de las que disfrutar. Empiezo por un habitual, Santiago Nuero, entrenador de fútbol. Muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más y vaya fin de semana de fútbol provincial. Te vimos, además, van a tener oportunidad de ver jugar al fútbol a este señor que está sentado aquí a mi izquierda, que me ha dicho, no lo ponga, no lo ponga. Pues sí, lo vamos a poner, porque ya que te animaste el viernes, vamos a ver también imágenes de ese partido de veteranos entre el Depor y el Hogar Alcarreño. Sí, la verdad es que fue una tarde de viernes, yo creo que muy bonita. Además, se plasmó con casi 2.000 aficionados viendo el balonmano, lo cual fue un éxito, que se trataba un poquito de que fuera una jornada con el, bueno, pues con el toque final de que en el balonmano el público se animara, y se animó, y estuvo el partido precioso, y bueno, la tarde de fútbol muy bonita, ¿no? Bueno, todo muy bien. Y luego, pues, los rivales de esta jornada del Deportivo, pues podemos estar contentos, ¿no? Traemos la eliminatoria abierta para el partido de vuelta. Y luego, pues, hemos puntuado en un campo difícil, donde además no nos pusieron fácil desde el viaje hasta casi volver, como aquel que dice. No hizo los deberes el Cádiz y el Granada sí los hizo, y sin embargo el Deportivo puntuó en un campo complicado, entre un filial de los complicados, y podemos estar contentos porque además los resultados de los equipos de arriba nos han sido beneficiosos, con lo cual, bueno, exceptuando el Cartagena, que está ahí un poquito más fuerte, pero bueno, podemos tener como muy importante que el Cádiz no gana y que el Linense, Lucena tampoco ganan, quiere decir que el Deportivo sigue sumando. El partido bueno que tenemos aquí el domingo frente a Lucena. Por cierto, sigo presentando a quien nos acompaña hoy en la mesa. Es uno de los que ha sufrido, aunque también me imagino que habrá tiempo para haber tenido algún momento para el disfrute, la particular semana de penitencia adelantada en Semana Santa. Y es que David Garrido, futbolista del Deportivo Guadalajara, vaya jupa de kilómetros que os habéis metido esta semana. Y bueno, resultado, lo de Novelda no está demasiado bien, pero es remontable, ya veremos el miércoles. Pero lo de Granada yo creo que es un punto que a mí particularmente... yo creo que es importante. Sí, la verdad que bueno, que estamos en una fase de la temporada que yo creo que puntuar es fundamental. Y bueno, cierto que la exigencia de que tenemos todo a lo mejor nos dejó un poco un sabor agrio a la salida del partido, pero viendo los resultados creo que estamos en una buena línea, y viendo toda la semana y todas las vicisitudes que hemos tenido a lo largo de esta semana, pues yo creo que las hemos solventado bien. Es cierto que la perder en Novelda, pues bueno, nos hace dar un paso más este miércoles, pero bueno, yo creo que el punto de Granada está bien.
Oye, ¿os motivó especialmente el hecho de saber con antelación que el Granada, buscando, pues me imagino que sacara algún tipo de beneficio deportivo, había metido el partido a las 4 de la tarde? Algo que por otro lado hay que decir que es completamente legal, lo permite la Real Federación Española de Fútbol, algo por lo menos que nosotros no entendemos demasiado bien, pero sí que es verdad que dentro de la legalidad se puede optar por poner los horarios, pues dentro del sábado a la tarde al domingo a la tarde, en el horario que el club de casa lo considere oportuno. Pero ellos lo meten sabiendo además que jugáis el jueves a la noche en Novelda. ¿Eso os pica deportivamente hablando? No, bueno, yo creo que son las cosas del otro fútbol que existen y existirán. Y bueno, pues hay cosas que son casualidades o causalidades, pero bueno, yo creo que hay que convivir con ellas y creo que hemos dado la cara. El míster hizo bien o creo que actuó correctamente poniendo a dos once diferentes, que creo que estamos capacitados para hacerlo y creo que hemos salido vivos de los dos partidos. Ahora hay que rematar la faena. Santi, David, vamos a ver imágenes del partido de los Cármenes. Vámonos a Granada, una tierra que hasta la fecha no se nos ha dado nada bien y que todavía mantiene en nuestro recuerdo lo que pasó allí en el año 2006, pero esta vez ha sido todo bastante distinto. Pues estamos ya en el primer periodo del encuentro que disputabais este sábado 4 de la tarde, frente a un filial que, bueno, yo creo que hemos dicho varias veces que posiblemente sea el mejor filial de la categoría, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además, bueno, es un equipo que además los jugadores los están moviendo constantemente porque, bueno, pues viven de, entre comillas, de comercializar futbolistas. Hay chavales, hay jóvenes que quieren dar la cara para poder tener su oportunidad y un equipo, sobre todo, muy rápido. Bueno, esto es una buena estrategia que nos salió por los pelos. Sobre todo muy rápidos en ataque, jugadores muy rápidos, muy vivos. Y nos crearon quizás más ocasiones, yo creo que a balón parado al principio, ¿no? El Deportivo salió bien, como nos tiene acostumbrado, y señalar lo que ha dicho David, que lo importante es que hemos jugado con dos once diferentes y no se ha resentido, y la alineación del otro día en Granada hay jugadores no habituales, entre comillas, dentro de la plantilla, como por ejemplo el canterano, como Javi Pérez, Rida que empezó, efectivamente, y el equipo, bueno, pues estuvo prácticamente en la misma línea, ¿no? David, salís a por ellos y quizás los primeros minutos, la primera media hora, coincido, hoy también nos lo ha dicho Salva Chua en rueda de prensa, que quizás fue vuestro mejor momento, ¿no? Sí, la verdad que, mira, vamos a ver ahora el gol y creo que estuvimos en los primeros 30 minutos, creo que bien ha dicho que salimos a muerte en todos los partidos y pienso que a lo mejor no, pues a partir del gol no es que nos relajáramos, pero sufrimos ahí un poco de que dejamos un poco al rival que nos haga. Y es cierto que nos metemos un pelín atrás y nos crean ocasiones. También hay dos acciones puntuales que son las que vivimos en el campo, que son la tarjeta Julio y la tarjeta a mí, que nos condicionan en dos jugadas en la siguiente y en el gol hace que tengamos que ir un poco menos fuerte. Y, con precaución, y, no falta táctica, claro, ¿no? Para no quedaros con 10. Ahí está. Y bueno, pero bueno, creo que luego en la segunda parte supimos convivir con ello y creo que lo solventamos bastante bien. En la segunda parte creo que hay una acción en el último minuto y poco más. Hemos visto que el gol lo ha metido el Capi, lo ha metido José Antonio Espín, minuto 16, que además reclamaba algo al colegiado. Yo no sé si estaba vacilando, no sabía si se lo había dado como bueno o tal. No. Creo que hay una jugada después del gol que el defensa le da y... Y Spin, pues... No se achanta y le pregunta qué le ha hecho. Bueno, pues os habíais puesto por delante. Vemos que por ejemplo, que Javi Pérez, que no se corta, que ha llegado con ganas, ya le hemos visto luego lo que ha hecho en Copa Federación. Lo había intentado desde lejos en un par de ocasiones. El Granada, que tiene muchísima calidad, sus futbolistas, aunque no deja de ser un filial, poco a poco también se iba acercando a la portería de Álvaro. Pero bueno, afortunadamente no conseguían sacar remates sí, para limpios. Para mí es un lujo ver a Pérez y a Ballesteros acabar debutando en un campo así y con la responsabilidad que lleva a jugar estos últimos minutos. Mira, aquí llevamos el gol, voy un poco condicionado con la tarjeta, el árbitro levanta la bandera y da ventaja, ¿no? Y da ventaja. Vamos bueno, a verlo sí. Repetido, o sea, sí, tú ahí te lo piensas, ¿no? Si sacarle fuera del campo, me imagino, pero dices, sí. Bueno, voy a dejar el equipo con 10. Y de hecho, si levanta la bandera, yo veo que me juego la tarjeta. Ahí nos ganan la posición. Después de esa jugada, luego ya nos ganan la posición en todas. Sí, creo que es una basculación en la que llegamos un pelín tarde y bueno.
Bueno, yo sé que se crecen ligeramente, pero bueno, tampoco había manos a mano, o sea, no era un partido que había ocasiones muy claras. No. Y 0-0 acababa el primer tiempo, esto ya son imágenes del segundo periodo. Sabíamos que había que defender alto para tratar de dejarlo lo más lejos de la portería y creo que lo hicimos bien. La segunda parte hay acercamientos y bueno, pues hay que convivir con ello porque ellos arriba pues, son jugadores que les han costado millones de euros al Granada. O sea que algo, son todos de Quique Pina, ¿no? De Quique Pina que además están para el escaparate en el buen sentido de la palabra, o sea, es decir, para buscarse un futuro y me imagino pues que sacar también rendimiento económico. Mira, aquí pitan fuera de juego. Sí. Es Quique. No, es Rida. Rida, el que se había quedado ahí. Luego ahí arriba vais a tener también otra esquinada, sí, aquí, que es esta. Aquí creo que acaba con un gol con un tiro de Arroyo o sí. Tiro de Quique. Sí, es una lástima. Ocasiones tenemos, como veis, en todos los partidos. Si estamos más o menos acertados, siempre. Y lo importante es que además sabéis que las vais a tener. Que eso, sí. Eso también es. Tenemos trabajar el partido y sabéis que las vais a tener. Eso es lo que hemos hablado en un programa, que el equipo está. Sabedor de eso, pues trabajáis muy bien los partidos. Lo que pasa es que, bueno, cada partido tiene una historia, ¿no? Y que se os da muy bien este tipo de campos, porque es una gozada. Otros días hemos visto patatales, campos pequeños, estrechos. Bueno, esto es un campo de primera división, son los Cármenes. Pero y además da la impresión de que el césped está muy bien. Sí, y eso que llevaba lloviendo todo el día y mira, aquí se le suben los gemelos a Prosi. Sí, bueno, también es normal, ¿no? Porque viene que no. Sí, por eso es lo que te digo, que somos. Somos un equipo que todos los que estamos tratamos de dar. Esta es la última jugada del partido. Sí. Hay dos bajas en la alineación muy importante de cara al trabajo habitual, que son Tello y Zazo, sí. Que además hacen un trabajo en el centro del campo que la verdad es que chapó para los que lo hicieron el otro día, Prosi, el y chaval. Yo creo que la primera vez que faltan los dos, porque sí que es verdad que sí. Zazo por lesión o por y hacen muchos kilómetros en un campo como este, se nota, y sin embargo estuvieron muy bien Prosi, estuvo muy bien también el canterano. Arroyo por dentro también, bueno, yo creo que luego Ballesteros, como bien has dicho David, por lo que yo he escuchado, salió el chaval, sí, pues dio la cara en unos minutos difíciles. Eso quiere decir que bueno, que todos están en el mismo barco y tirando y remando, ¿no? Es de resaltar, y yo creo que lo dije a vuestros compañeros el sábado después del partido, que jugadores que no están acostumbrados a pisar esto, y, o sea, no a jugar en segunda B, porque en segunda B, teniendo unas condiciones mínimas puedes jugar, pero solo el hecho de estar jugando en un equipo filial a llegar y jugar un partido de la responsabilidad que llevaba es de elogiar y ver al chavales con la ilusión que tienen, a Pérez con la progresión que está teniendo este año y a él, a Gonzalo, Ballesteros que debutó por primera vez en es un lujo tiempo. Es un lujo que tener futbolistas en el filial así. Bueno, no hemos visto nada raro, pero nada raro en el sentido de ninguna jugada polémica, ningún rifirrafe, absolutamente nada. Pero escuchen a Joseba Aguado, el entrenador del Granada B, lo que decía en rueda de prensa. Señalaba que el árbitro quizás había echado una manita al Deportivo Guadalajara y que él se sentía muy orgulloso del trabajo de los suyos. Nunca se está satisfecho de un empate, ¿no? Nosotros por lo menos intentamos que sea la victoria, ¿no? Pero bueno, hoy nos hemos enfrentado creo que a un gran equipo, por eso está ahí entre los cuatro primeros, un Guadalajara. Si habéis visto, un equipo con mucha experiencia, se sabían todas. Creo que el árbitro ha podido condicionar alguna tarjeta del Guadalajara, porque así a nosotros sí nos ha sacado tarjeta y a ellos le ha respetado una, dos y tres jugadas, ¿no? Y hay un par de jugadores de Guadalajara que la expulsión la tenía muy barata y creo que se la ha regalado. Y por lo menos dos jugadores. El número 5 ha hecho dos o tres acciones con tarjeta amarilla, el número 6 y el número 3. Y al final creo que ha sido un partido muy disputado y creo que se ha visto un buen partido. Yo por lo menos creo que se ha visto un buen partido y sobre todo muy competido. Bueno, pues mientras escuchábamos a Joseba Aguado, el técnico del filial del Granada, estábamos comentando aquí, dice que mucha experiencia en algunos casos, porque lógicamente si miramos la relación del 11 que salió del Deportivo Guadalajara, hay gente como Javi, como el propio Rida, por citar simplemente a algunos, sí que es verdad que había chavales allí, acaba Ballesteros también, y lo del árbitro, me imagino una de las expulsiones pediría pues tu patada en la banda, luego no se ha visto nada más, pues, patada en la banda, segunda amarilla, ojo, no... Hay que ver el partido y hay una acción, la primera tarjeta es súper rigurosa la mía y bueno, pues es cierto que a lo mejor me la perdonan la segunda, pero bueno, la primera a lo mejor no era. Esto de recurrir a los árbitros es lo más fácil. Es cierto lo que dice que se ve un partido, un buen partido de fútbol con alternativas, con ocasiones y con buen juego y bueno, pues creo que se empató y creo que fue un partido justo. Aparte que yo no soy partidario de que si hablas de los árbitros es mejor ser claro. Oye, en el minuto tal, la tarjeta tal, pero no puedes salir diciendo, es que, bueno, lo dejas ahí entre bambalinas a ver qué es lo que pasa, ¿no? Yo creo que el partido, por lo que se ve, fue disputado, era un filial de los complicados y el Deportivo lo que sí tiene es oficio.
tiene mucho oficio, que lo ha ido adquiriendo durante la temporada, y si no que me corrija David, lo ha ido adquiriendo, pues una plantilla totalmente nueva, y ha cogido mucho oficio, y ese oficio hace que al final los que están en el campo tienen del carro todos los domingos, y encima volvemos a resaltar que las piezas que están entrando nuevas lo están haciendo muy bien y no se nota, con lo cual yo creo que esa experiencia se va cogiendo, ¿no? Vamos a escuchar al técnico del Deportivo Guadalajara, Carlos Pérez Salvachúa, ya esta mañana aquí en Guadalajara, en la sala de prensa del Escartín, una vez finalizado el primer entrenamiento de la semana, que decía lo siguiente respecto al punto sumado. Un punto muy complicado, o sea, lo digo, el partido de Granada es muy difícil, es un equipo que te pone las cosas muy difíciles por la velocidad que tienen arriba, por los jugadores, el tipo de jugadores que tienen, y fue un partido muy complicado en el que estuvimos media hora fenomenal. Y que bueno, si no llegamos a encajar ese gol, les hubiese costado muchísimo ganarnos el partido. Y luego las ocasiones del final, que no acertamos, y bueno, pues se quedó el partido en empate. Por eso me consideraba que el punto era bueno, por seguir la trayectoria, porque es un partido fuera de casa y no se pierde. Y porque siempre, bueno, puedes pensar, ¿no?, que para los rivales tampoco son fáciles. Por lo tanto, ahora toro pasado, después de la jornada, al punto buenísimo. Y antes, pues también lo consideraba un buen punto para seguir. Bueno, pues punto buenísimo, y más teniendo en cuenta lo que hicieron el resto de rivales en la lucha por estar ahí en los play-offs. Y es que vamos a ver alguno de los goles destacados de la jornada, tenéis los micrófonos abiertos. Empezamos por uno que no está fallando, que es la olla, que yo creo que ya se nos ha escapado, David. Va a ser muy complicado. A lo mejor el segundo sí, todavía estamos a tiempo. No, el segundo creo que estamos a 6 puntos y jugando contra ellos yo creo que sí, pero bueno, pues la verdad que esto... La olla es una cosa que yo no la llevo 10 años en segunda B y no, creo que no la he visto ni en los Pontevedras de hace 8 años, ni en equipos que eran muy, muy superiores. Es cierto que tienen un equipo que si lo ves por jugadores no son nada conocidos en la segunda B, tienen poca trayectoria, pero la verdad que juegan muy bien y son muy superiores al rival. Creo que han perdido muy pocos partidos. Pero mira, incluso la de Fortuna no la había visto, pero mira, estas son las cosas que también te hacen estar ahí arriba. La pizca de suerte que tiene el campeón, pues bueno, pues esto. 4-0 Alécica, goles de Prior, Nico, Josán y Francis. Y 12 goles encajados. Sí, yo creo que ese es el gran mérito para estar arriba. 12 goles encajados. Bueno, el empate del Albacete, que nos viene muy bien. Y más teniendo en cuenta lo que decía David Garrido, que tienen que pasar por aquí por el Pedro Escartín, y empate remontando, porque se había puesto 0-0 con gol de Víctor González, y al final Rojas, en el 42 del primer tiempo, es el que iba a lograr la igualada. Y aquí, bueno, no sé qué preferíamos, porque la balona viene por detrás, el Cartagena que está por arriba, que le podemos echar mano, pues al final... Hombre, un empate hubiera sido lo mejor, y creo que lo más justo, porque creo que tienen una al final la balona... Bueno, el Cartagena prácticamente junto con la olla es el único que no es de los de arriba. Y este es nuestro próximo rival, el Lucena, de un viejo conocido de la afición del Pedro Escartín, de Rafa Carrillo. Un Lucena que sorprendido por un palo que ya nos tiene acostumbrado a que no dan ningún partido por perdido hasta el minuto final, ¿no? Es un equipo que lucha, que trabaja, como el Sanluqueño. Son equipos que hay que ganarles, que parece que cuando los ganas es todo muy sencillo, pero que hay que ganarles. Incómodos. Vamos a ver la clasificación. No hay demasiadas novedades respecto a la última jornada, pero vamos a ver cómo están situados los equipos en este grupo cuarto de la segunda división B. Y digo que no hay demasiadas novedades porque ya se han disputado 28 jornadas y sigue imparable, de quien hemos hablado ya, la Olla Lorca, 64 puntos líder, segundo Albacete 57, tercero es el Cartagena con 55 y cuarto el Deportivo Guadalajara con 51, cerrando zona playoff. A día de hoy le metemos 3 puntos de ventaja al Cádiz, 4 a la Balompédica Calinense y 4 también al Lucena, por lo tanto partido de vital importancia el de este domingo a las 4 de la tarde en el Pedro Escartín entre el Deportivo Guadalajara. Primero porque se puede quitar un rival, segundo porque me imagino que el Lucena querrá seguir ahí enganchado y no dejar escapar los puntos de aquí. La zona de descenso a día de hoy para el Écija colista con 20, Sanluqueño 21, Arroyo 25 y el filial del Córdoba, el equipo de Razac, que tiene 26 puntos en promoción para evitar el descenso, el San Fernando con 27. Y hemos dicho que el Deportivo Guadalajara ha jugado en Granada, pero con anterioridad lo había hecho en Novelda, y es que esta semana también va a ser de Copa. Una Copa Federación donde hasta la fecha está en las semifinales, ya se ha disputado el partido de ida. Vamos a recordar los momentos más destacados de esa derrota del Deportivo Guadalajara. Imágenes que estamos viendo, tanto David Garrido como Santi Nuero, son imágenes de este pasado jueves.
frente al Novelda, en un campo también un poco de segunda B, aunque el Novelda esté en tercera, ¿no? Césped sintético, cortito. Mucho aire que condicionaba el partido. Y bueno, pues un partido difícil. Creo que el gol lo mete con la mano, es claro. Creo que luego hay un penalti, que también ellos se quejaban de que había habido un penalti, pero creo que el gol es con la mano claramente desde fuera. Yo no lo estaba, pero lo vi desde fuera clarísimo. Luego vamos a ver además repetido. A mí me da la sensación que la da con el hombro. Bueno, luego enseguida llega, luego lo analizamos. Y bueno, creo que fue un partido sin ocasiones de gol, fue un partido con bastantes imprecisiones. Y bueno, pues un partido en un campo de hierba artificial, pues mucha segunda jugada, mucho balón parado, y bueno, pues que estuvimos bien, y creo que el gol, pues bueno, tenemos que remontarlo en el miércoles. Lo ves remontable, ¿no, David? No. Sí, bueno, es un equipo que yo creo que se le puede remontar, pero bueno, hay que ver el partido, hay que ver cómo salimos, y creo que estamos en condición de ello. Veremos a ver cómo se desarrolla. Eso sí, vamos a tocar madera porque no haya prórroga, pero ya lo que nos faltaba. No, bueno, si hay prórroga y pasamos, yo lo firmaba ahora mismo. Sí, pero bueno, es más acumulación. Mira, esta jugada es el gol, yo creo. Mira, es este balón largo que ponen y ahí... Sí. Desde aquí no se ve. Yo he estado en el otro lado del campo y se ve perfectamente que le da. ¿Tú crees que la da? Sí. Lo que pasa que es cierto que no protestamos, pero porque a lo mejor eso es una acción un poco rara, pero hay acciones en el partido que el árbitro no las pitaba las manos. Mira aquí. Mira. Yo sí, es sí, más, sí, mano sí, clarísima. Sí, para mí. Sí, bueno, el paso es que el árbitro lo dio. El árbitro sí, lo está pidiendo, ahí lo pide. Sí, yo creo que a Kron es el que se queda así un poco alucinado, ¿no? Sí, como diciendo, ya algo raro ha pasado. Sí, que más cerca está. Sí, sí que es verdad. Ahí tenemos un cabezazo, creo. Sí, mira, esta sí coge portería, no llega el portero de ellos, ¿eh? El cabezazo ya al final. Insistimos, 2-11, que yo creo que es importantísimo. Lo ha dicho también David Garrido, lo ha comentado Santiago Noro. 2-11 fueron los que puso Carlos Pérez Salvachúa. Y bueno, importante para esos jugadores que no podían jugar por tarjetas, por seguir con ritmo de partidos. O sea, que al final es positivo, ¿no? El partido de... Sí, por se cierto, juega entre semana. Eso también viene bien. Vamos a recordar que tienen a los dos delanteros, a Filipe Toledo y a Kike con cuatro tarjetas, y que afortunadamente en los Cármenes ninguno de los dos vio tarjeta. No porque no la vayan a ver, porque yo me imagino que de aquí al final de la campaña, antes o después, tendrán que ver alguna tarjeta. Lo único que decía también Carlos Pérez Salvachúa, que por lo menos que la vea uno primero y otro después. Es decir, que sea también una especie de rotación forzada, ¿no? Que también tiene sentido. Sin buscarla, ¿eh? Pero que si la ve uno, que el otro se retraiga un poquito, ¿no? Hombre, a ver, que ser también inteligentes. Entonces, como ya lo está apuntando el míster, y bueno, pues si llega un momento en que se pueda manejar la situación, pues se va a manejar. Pero en principio lo ideal es eso, que por lo menos los dos estén disponibles un día uno, un día otro, ¿no? Que no quedarte sin los dos jugadores, que están haciendo también una gran temporada y jugadores muy importantes. Bueno, pues vamos a seguir viendo fútbol. Lo que pasa es que ahora, David, te invito a que sigas un ratito más con nosotros, que me ha dicho además que te gusta ver el fútbol. Ahora, un fútbol distinto. Lo que vimos el pasado viernes en el Multiusos de la capital, e insisto en que es una cita histórica, porque era el primer partido que se organizaba de fútbol indoor de veteranos para el Deportivo Guadalajara, que había buscado precisamente como rival al conjunto que entrena este señor, Santiago Noro, al lugar al Carreño. Y la verdad es que el partido terminó ganando 9-8, con un gol de Javi Meléndez al final... In extremis, pero estuvo la cosa entretenida, ¿eh? Yo que estuve por allí, estuvo el hogar por delante prácticamente todo el contrapronóstico, estuvo por delante, menos al principio, que marca, creo que Javi, que ya se adelanta. Mira, Javi, sí. Pablo Lozano. Y sí, es lo que te iba a decir, háblanos un poquito de estos jugadores, que algunos les has tenido incluso tú. Sí, estos son jugadores en estado de gestancia, eran cerca de... también hemos visto por este allí. Es Lozano, jugadores que han estado en los 40 años, 30 y tantos años, 40 años, ¿no? Y bueno, ese es Javi, que roba el balón, que tiene gran calificate, como sienta ya Jesús, que además se cabrea porque Jesús también ha jugado en el Deportivo y le conoce y dice, pero si es que le conozco y me ha hecho esto. Jesús, portero de... Sí. Mira, ¿y este quién es? Aquí uno que se ha equivocado. Por lo menos la valla la saltaste bien, ¿eh? Se te vio bien. Bueno, sí, alguna tocaste, ¿eh? Alguna tocaste, no estuvo sí, mal. Sí, no estuve mal, ¿no? Para el aspecto físico no estuve mal, ¿no? Nosotros estábamos un poquito pasados de peso, Bueno, ahí vemos a Luis, el compañero de Radio Televisión Castilla-La Mancha. Sí, un par de pelotadas, es un poco el alma mater del equipo, ¿no? Bueno, el alma mater también con Valiente. Que se le cogió algunos de los que son veteranos dentro de la plantilla para poder competir con ellos, porque la edad de los jugadores del hogar veteranos son Cañadillas, Miguel Ángel, que también creo que fue el que hizo el último gol. Y como te decía, somos casi cincuentones, ¿no? Edu, del barrio, el portero de Guadalajara, que también estaba ahí.
Entonces era difícil hacer un equipo para, por lo menos, que fuera divertido y competitivo, ¿no? Porque el tema de veteranos hay que tener mucho cuidado. Veteranos, ahora mismo ya hay gente que deja el fútbol con 30 y tantos años y van a los veteranos y no hay que Dios que los coja. Sí, que es complicado. Sí, sí. Esto lo veo muy lejano, ¿no, David? Lo de los partidos de veteranos. Pero bonito también, ¿no? Sí, es muy bonito. La verdad que poder jugar en un campo así y con jugadores con los que has jugado hace mucho tiempo, yo creo que es una buena cosa. Y que se fomente este deporte para adultos, yo creo que lo veo muy bien y, digamos, ojalá pueda jugar yo algún partido de eso. Bueno, pues vamos a escuchar lo que nos decían precisamente estos veteranos, que en muchos casos no lo son tantos. Estuvimos charlando con Juani, que ya saben que actualmente está en el Deportivo Guadalajara, es uno de los responsables de la cantera, pero que es futbolista a su vez del Hogar Alcarreño y que podía haber incluso elegido jugar con una camiseta o con otra. También estuvimos charlando con Cobos, con David Ruiz, con Pablo Lozano, con Fran y con quien ha organizado todo este salao, que no es otro que Javi Meléndez. A título personal hablé con muchos de ellos, a todos les entusiasmaba la idea, pero luego alguien se tiene que ocupar de ponerlo todo, de coordinarlo todo. Y bueno, pues la verdad es que han respondido muy bien. Y he hablado con el Club Deportivo Guadalajara, están encantados con la iniciativa y bueno, nos apoyan evidentemente en todo y bueno, pues hoy no es el primer ni el último día y sí vamos a continuar quedando y jugando partidos como veteranos del club. Luego más adelante la forma jurídica y todo esto ya le daremos forma, pero como cualquier proyecto lo importante es ponerse en marcha, que empiece a rodar y luego ya se irá dando forma. Es un orgullo que nos hayan contado con nosotros para poder jugar este partido y bueno, muchos de estos tendríamos que jugar. Hombre, muy bien, muy entretenido, la verdad que bueno, una experiencia interesante, a mí me lo ofrecieron y no dudé un momento, la verdad que, bueno, pasar un ratillo me parece una idea muy buena. Pues sí, la verdad que todo lo que sea juntarnos después de tantos años es bastante especial. Sí, es verdad que todo el tema deportivo en los últimos años en Guadalajara ha sido cuando más por fin ha despegado, pero siempre gustará a la gente pues ver a jugadores que podamos juntarnos y recordar pues tardes de buen fútbol también, por qué no decirlo, en Escartín. Sí, yo creo que es una iniciativa bonita de cara también a nivel social. Creo que hay mucha gente en el entorno de Guadalajara que ha pasado por el club, bien como jugadores, aficionados, directivos, y creo que volver a enganchar a esa gente es importante para el equipo y para la ciudad. Bueno, pues no solamente jugó el Deportivo Guadalajara de veteranos contra el Hogar Alcarreño, porque también había lo que era el aperitivo del derbi que se pudo disfrutar ayer domingo en el Calderón entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y en este caso también de fútbol indoor, con caras bastante conocidas. Bueno, estamos viendo para empezar a Rafa Martín Vázquez, que no se vistió, a Paco Bullo, que sí que se vistió, aunque no jugó mucho, a una Mavisca que está es el especialista, y ha bajado un poquito, es el especialista. Sí, pero bueno, pero sigue estando en peso. Y fíjate, bueno, el veterano de Atlético Madrid es un sao que ha dejado el fútbol hace dos días. Sí, pero el Atleti no vino muy fuerte, ¿eh? No vino con todo lo que ha llevado otras veces, porque estaba Asunsao de la Sagra, sí, así un poquito como jugadores más conocidos. El Madrid sí que trajo a Pavón, a Palencia, sí, a Morán, o sea, gente que se ha retirado. Velasco también, que le vimos por allí. Casi siempre vienen los hermanos Pérez, pero creo que están fuera, creo que están en un proyecto en el extranjero. Sí, yo creo que Alfonso andaba por Qatar o por Arabia, sí, por allí con Raúl, sí, con alguna. Y así siempre venían, los dos hermanos Pérez eran habituales, ¿no? Y los Llorente también, hasta hace poco, pero es que te vas haciendo más veterano y esto se va rejuveneciendo y más complicado. Cuesta, ¿no? Yo tuve oportunidad de charlar con Rafa Martín Vázquez, le pregunté al juez, no estoy de momento para jugar, decidió no jugar, pero siguió el partido y al pie del cañón, y bueno, bonito de la Mavisca. El otro de los espectáculos. Está bien, ¿eh? Es que tiene pinta. Javier, que está en forma. No, me llama la atención ver a Palencia, que ha sido compañero mío, y verle ahí. Sí, sí. ¿Ha llegado a jugar con Palencia? Sí, en las categorías inferiores del Madrid, y verle ahí pues me llama muchísima atención. Sí, sí, ya, veterano. Bueno, vamos a escuchar también a algunos de los futbolistas destacados del Real Madrid. Son futbolistas que lo fueron todo con el club merengue, entre otros, por ejemplo, integrantes de la Quinta del Buitre, como Rafa Martín Vázquez, el propio Paco Bullo, que llegó un poquito antes, aunque llegó a coincidir también con la Quinta del Buitre, a Mavisca, de una época posterior, y si se acuerdan del famoso Zidanes y Pavones de Florentino Pérez, pues aquí estuvo Paco Pavón. A ellos les vamos a escuchar, hablando del partido de veteranos y preguntados, también es verdad que era el viernes, ¿por qué pensaban que iba a suceder en el Calderón este pasado domingo? Ya saben que finalmente fue 2-2, pero bueno, ellos pensaban que iba a haber ganado el Madrid. Nada, bueno, la verdad que este es un fútbol exigente, ¿no? Para nosotros, pero bueno, está Coque y si hace falta que juegue un rato no hay problema, ¿no? Bueno, Paco, ya la última y te dejo que vayas a calentar. Mójate, emitiremos la entrevista el lunes, ya habremos visto el partido del derbi del domingo, ¿cómo van a quedar?
van a ganar el Madrid, pero el resultado es lo de menos, ¿no? Tal que el triunfo sea blanco. Bueno, es difícil porque hay mucha igualdad. Los dos equipos además se juegan mucho. Creo que vamos a ver un partido interesante, como todos los enfrentamientos últimos entre Madrid y Atlético Madrid. Hombre, yo apuesto por los míos y espero que sea un 1-2. No, la verdad es que en Santander lo que hago es correr por la playa tranquilo. Allí no tengo para poder jugar partidos como hacen los veteranos de Real Madrid. Aquí en Valdebebas, pues todos los martes y todos los jueves echan un partido entre ellos. Yo vivo en Santander, me pilla un poco lejos poder venir a esos días de la semana. Sí, al final todos hemos sido profesionales, somos muy competitivos y no nos gusta perder a ninguno, ¿no? Entonces salir aquí un campo tan reducido y que hay mucho contacto y no pegar alguna patadita, pues tampoco es normal. Bueno, pues buena tarde de fútbol en el Multiusos y buena tarde de balonmano, insisto, que no se pierda la gente, lo que vamos a emitir como siempre en tiempo de balonmano con Iker Cotrina, porque fue un partidazo también el que acabó 22-22 entre el balonmano Guadalajara y el Cuenca. Vamos a hablar también de tercera división, vamos a ver lo que hizo el Club Deportivo Azuqueca, un Club Deportivo Azuqueca al que hasta la fecha se le está resistiendo este año 2014. Vamos a ver ya imágenes de su último encuentro, un empate a cero frente al Ciudad Real en un partido un tanto arisco, un tanto... La verdad es que tuvo poco. Mucha jugada trabada, mucho balón parado. Y desde luego el Azuqueca de esta temporada no es el mismo de la temporada pasada y le está costando. De los partidos más flojos que ha tenido el Azuqueca en casa, y fíjate que ha tenido partidos buenos que luego los ha perdido con los de arriba. Y sin embargo, lo que pasa es que Ciudad Real es un equipo muy incómodo, ¿no? Y le hizo el partido muy incómodo al Azuqueca, ¿no? Y una pena, porque era otra posibilidad de sumar puntos. Hablábamos que los de casa los tendríamos que intentar sacar para asegurar cuanto antes la permanencia. Y como positivo, por hacer un pequeño resumen, bueno, pues que los de abajo siguen sin ganar y eso hace que sigamos con una relativa tranquilidad, ¿no? Bueno, pues estamos viendo las imágenes más destacadas de este encuentro, donde la verdad es que pasó poquito y mucho juego táctico, muy trabado. Muy partido de tercera, pero entre rivales pues que están ahí peleando. Bueno, está un poquito más arriba el Ciudad Real, pero que están peleando por no pasar a apuros. Nos dieron un par de sustos, como hemos visto en las imágenes, porque es un equipo que también tiene gente joven. No estaba Javi Alonso, lo hemos visto, estaba sí. Sergio, que fue el que ocupó la portería de... Y sin embargo fue el día que menos ocasiones tuvo claras el Azuqueca. Este es otro balón puesto ahí a la olla por parte del Ciudad Real. La verdad es que fue un partido, no fue demasiado entretenido. Luego Miguel López sí que dijo que estaba contento con el trabajo de sus hombres, pero que no habían estado acertados en el pase, no habían estado acertados en el remate. Ellos nos cogían a la contra y yo, por lo que escuché del partido, si no llegan a trabajar como dijo su técnico, pues se le podía complicar el partido de Azuqueca, porque era un partido en el que había que trabajarlo e intentar hasta el final estar metiditos, porque si no podías perderlo fácilmente. Ahí vemos un nuevo disparo, en este caso de Lejano. Creo que era... Sí, las más claras, por lo que hemos visto, las tuvo además el Ciudad Real. Luego al final el Azuqueca... En el segundo tiempo estuvo un poquito mejor, ¿eh? Dio un poquito en un arreón al final y nos acercamos un poquito más, pero el partido se nos hizo muy árido, ¿no? Bueno, 0-0 al descanso y esta sí que va a ser la mejor fase de juego del Club Deportivo Azuqueca. Que lo iba a intentar, bueno, ya por lo menos Miguel va recuperando hombres, porque ya vimos a Pascu de inicio. Mira, ahí le tenemos poniendo un balón peligroso al que no llegan por los pelos. Esaú también, que parece que ya se ha recuperado de su lesión. Poco a poco la gente va entrando. Aquí va a pedir penalti el Ciudad Real, pero bueno, yo creo muy, muy, muy light. A lo mejor en Ciudad Real se lo habían pitado. Nada, pero de hecho, yo creo que le pitó falta en ataque. Lo único que sí que es verdad que yo creo que el Azuqueca lo que tiene que intentar es no ponerse excesivamente nervioso, ¿no? Saber que tiene una diferencia ahí de más 6 sobre sí, el descenso. Es un equipo más joven desde el punto de vista de que hay jugadores nuevos en la categoría y tienen que ir cogiendo esa experiencia que la están cogiendo durante la temporada. Entonces, bueno. Mira, de esta se le llevó a ¿te acuerdas, Santi? Cazaban un montón, claro. Sí, ahora estaban Torres, Pancorbo. Es que la baja de Pancorbo, yo sigo diciendo que para mí es una muy, muy importante de las bajas que ha tenido Azuqueca en este equipo en todos los parámetros que él hacía. Pero bueno, el equipo está creciendo y lo hemos dicho. La tercera este año, estar en la mitad de la tabla y hacia abajo, en la tercera es muy difícil, ¿no? Es mucho más sencillo menearte con los equipos de arriba, ¿no?
Y mira, fíjate, el Ciudad Real, un equipo pues, que está en mitad de la tabla, que seguía trabajando y que nos dio varios sustos y que pudieron marcar. Está anulado. De hecho, ese sí, le marcan, lo único que le anulan por, y siguen dando, por fuera de juego. No, pues un equipo que trabaja, que también es joven y que bueno, que eso hace que esté también ahí donde está. Mira, y aquí piden penalti, que yo creo que sí que puede ser penalti, ¿eh? Yo creo que le traban. De hecho, el futbolista va corriendo por el balón porque piensa. Nah, se va a volar. Creo que es Pablo Jiménez o David Moreno. Se va al árbitro a por él, sí, a amonestarle, nah, porque entiende, sí, que se ha tirado. Pues. Ahí le tenemos. O Kevin, no sé muy bien. Mira, esta la va a buscar Tito. Lo que pasa es que no le coge la rosca, se le va a ir un poquito alta. Otro tiro buscando. Sí, pero vemos que nos costaba acercarnos. Sin embargo, ellos a la contra nos pillaban y nos hacían daño. Y tuvieron la última, que es esta, ¿eh? Esta que es una falta ahí. Sí, es tarjeta y. Un poquito esquinada. Es una falta de las que hoy en día son peligrosas porque se meten cerraditas, ¿no? Esa pierna cambiada. Y son muy peligrosas. Ahí menos mal que el portero se la juega, sí, y sale valiente porque si no. Sergio Sánchez. Habría sido el gol en últimos minutos y habría costado la derrota de Azuqueca. Bueno, vamos a escuchar al técnico del Club Deportivo Azuqueca, Miguel López, que hacía el siguiente balance del partido. Hemos estado hoy quizá hemos estado un poco nerviosos. Yo he visto muchos errores técnicos de controles y pases que otros días los hacemos. O sea, si hubiéramos jugado al nivel que jugamos con el Villarrobledo, hoy superamos al adversario. Pero hoy, entre el viento, los nervios, un adversario hostil, con mucho oficio, pues hemos tenido problemas en los controles, en los pases, nos hemos movido, hemos hecho movilidad, le hemos dado amplitud, pero luego le llegaba la pelota al compañero y la controlaba mal, se le escapaba. La pasaba, hemos puesto balones de banda hoy, yo no había visto tan mal al equipo esos desbordes que hacemos por banda y la poníamos y pegaba la red. Y la poníamos por ahí y iba a los pinos. Y, no sé, hoy hemos estado más nerviosos, más imprecisos y nos ha costado llevar el peso del partido y hacer daño como otros días lo hacemos. Hoy hemos estado imprecisos, es la palabra. Bueno, pues con Miguel López vamos a ir cerrando ya el capítulo de fútbol. A la vuelta de publicidad ya saben que hablaremos de balonmano, de baloncesto y como siempre también de fútbol sala. Pero antes me queda agradecer que hayan estado esta noche aquí con nosotros, tanto a Santiago Nuero. Santi, un placer el haber podido volver a contar contigo. Gracias a vosotros. Y el lunes que viene ya sabes que tenemos que hablar también de dos partidos importantes. Ese partido de Copa Federación que se va a jugar el miércoles, recordamos, a las 7:30. Tiene que remontar el Deportivo Guadalajara un 1-0 adverso. Si lo consigue, pasará a la final de este torneo y posteriormente domingo a las 4 de la tarde, Lucena. Muchas gracias, Santi. Pues yo creo que remontaremos. Ojalá, lo viviremos allí. Y agradecer también al futbolista del Deportivo Guadalajara, David Garrido, que haya querido estar con nosotros esta noche. Espero también que lo hayas pasado bien, David, viendo fútbol. Y nada, enhorabuena por el temporadón que estáis soltando, que no era fácil, y a ver si puede ser que nos des una alegría el miércoles y la rebatéis el domingo. Trataremos de ganar los dos partidos y pasar la eliminatoria. Y nosotros lo contaremos. Y además, más felices que la leche. Muchísimas gracias a los dos. Nos vamos, descansamos, pero ya saben que son tan solo un par de minutitos. A la vuelta, insisto, balonmano, baloncesto y fútbol sala. No se vayan.